Ubicado frente a la Bahía de Jagua, el nuevo local tiene la novedad de que en su interior confluirán creadores de las diferentes manifestaciones y por primera vez el público podrá intercambiar con los artistas durante el proceso creativo. Permite en gran medida elaborar, trabajar con las comunidades, con el entorno social, a través de microproyectos que internamente se van enlazando con determinados sectores de la sociedad. Estoy pensando, digamos, en proyectos que están ligados a la formación. Este es un espacio de luz, es un espacio que nos va a permitir a muchos artistas, porque pretendemos que esto sea un centro cultural, que no sea un centro solo donde los artistas visuales tengamos la oportunidad de mostrar, de llevar nuestro trabajo a un público, de intercambiar con la gente que en definitiva es destinatario de tu trabajo, sino además el que otras manifestaciones de la cultura, Cienfoguera, la música, el teatro, la literatura, la danza, estén presentes también en este espacio y pueda hacer esto un centro para el disfrute de las artes en sentido general. Se habla de trazar un plan mucho más ambicioso que pretende proyectar a la conocida Perla del Sur como ciudad cultural desde las artes plásticas como guía. La idea sería no solo permitir abrir un mercado para los creadores, permitir crear un espacio que pudiera ser para el goce de los públicos sureños en sentido general, tratar de cambiar también la fisonomía de un espacio que por mucho tiempo ha estado un poco soterrado, desgarbado, como puede ser esta zona de la calle La Mar, sino también el poder crear un sistema de acciones complementarias de tipo cultural. Que están surgiendo proyectos, hay varios proyectos ya. En el caso personal mío, ya existe un proyecto con un grupo de niños autistas, que en este momento llevo dos. El taller de grabado también existe uno, pero bueno, los hemos dividido por la cantidad que ya se nos han acercado. Y son oportunidades que se les da, no solo de conocimiento, sino oportunidad espiritual. O sea, hay una gran diversidad, sin contar por supuesto los subgéneros de cada una de las manifestaciones. Yo creo que en ese sentido los impactos que puede tener el taller ya se pueden dibujar desde ahora mismo para el disfrute y la educación estética de los públicos varios que se acerquen a esta zona, a esta región particular de Cienfuegos. Más allá de sus propósitos económicos, los talleres pueden contribuir a la formación de los públicos y de los educandos en las instituciones académicas cienfuegueras, a la vez que se potencian los programas de acción cultural de la ciudad. Ganar una identidad propia es imperativo para quienes confluyen en este espacio que en sus inicios ya se diferencia del resto de los centros expositivos de la ciudad. Lograrlo depende en gran medida del trabajo diverso, pero también conjunto de sus impulsores. Aliena Armas Enríquez, NotiSur.